El Señor es mi pastor, nada me faltará. Le pedimos a Dios, buen pastor, que nos proteja de todo mal y peligro y nos conceda la gracia de salud, alimentación, vivienda, trabajo y toda clase de bendiciones espirituales y materiales. Celebremos esta Santa Eucaristía con alegría y gozo, porque el Señor quiere expulsar de nosotros toda clase de tristeza. Señor, todas las cosas se someten a tu voluntad y nadie puede resistir a tu decisión. Tú lo creaste todo, el cielo y la tierra y todo lo que existe bajo el cielo. Tú eres Señor del universo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la abundancia de tu amor desborda los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe y devoción la Santa Palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios de quien esperamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a su promesa, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me prepararás la mesa a despecho de mis adversarios. Me unge la cabeza con perfume y llena mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo
Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro Padre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra nos habla del velo, el paño, las lágrimas que cubre a todos los pueblos. Se trata de la deshumanización en el sistema de salud. ¿Cuántas riegas para ir a la clínica, al hospital, para que lo atiendan y el enfermo sea recuperado, atendido, tenga medicamentos? Se trata también de la corrupción en el mundo de la política. ¿Cuánta miseria hay en este ámbito? Se trata de la contaminación, la deforestación y la desertificación que hace que el medio ambiente natural se sienta desfallecer. Se trata también de la injusticia social. Muchas personas no tienen trabajo, el pan de cada día, vivienda, alimentación, vestuario. Hace referencia igualmente a la guerra, a la violencia, al conflicto armado que hay en los países, como por ejemplo en Colombia. Se trata también de la educación líquida y de baja calidad en el sistema educativo actual. Hace referencia a la dependencia de las redes sociales, que trae como consecuencia muchas enfermedades en el campo de la salud. Hace referencia igualmente al desempleo y a la falta de oportunidades para los jóvenes, a la incertidumbre y a la pérdida de certezas en la infancia, en la adolescencia, también en el adulto mayor. Se refiere a la violación de los derechos humanos. Ese velo, ese paño y esas lágrimas, Dios las quitará del pueblo para siempre. Ya no habrá muerte, ni dolor, ni tormento, ni martirio, cruz, ni aflicción. Por eso el pueblo está invitado a la alegría. Habrá un banquete, una fiesta, regocijo, danza, canto y júbilo. Dice la palabra: alegrémonos con su salvación. Vamos a quitar la tristeza de nuestro corazón, de nuestra familia y de nuestros pueblos. Dios nos da la alegría. Un fruto del Espíritu Santo es precisamente la alegría junto con el amor y la paz. Dice la palabra: cantemos cánticos alegres,
Ya no más cánticos de tristeza, ya no más cánticos que hacen referencia al velo, al pano y a las lágrimas. Vivamos rebosantes de alegría y de júbilo, dancemos, queridos hermanos. Dice la palabra, Dios ama la alegría de sus hijos, Él no quiere la tristeza del pueblo. De igual modo, alegrémonos en el Señor, se lo repito, vivamos siempre alegres, dice el apóstol. El ángel se le aparece a la Virgen María y le dice, alégrate, llena estás de la gracia de Dios. Hoy el Señor repite al pueblo, alégrense, ustedes están llenos de gracia, no de desgracia, de bendición, no de maldición. Hay más alegría en dar que en recibir. Prestemos un buen servicio a los demás de acuerdo a nuestras potencialidades, talentos y capacidades. Vamos a superar el gris pragmatismo de la vida cotidiana, la rutina. Dios quiere que lancemos y estemos felices y contentos. Dice la palabra, felices, bienaventurados, dichosos los que trabajan por la justicia y por la paz, por la búsqueda del bien común y de la educación. De tal manera que cultivemos el sentido del humor, cultivemos la alegría en nuestro corazón, en vez de cultivar y fomentar la tristeza. Vamos a expulsarla de nuestra existencia. Encontremos alegría obedeciendo a Dios y cumpliendo sus santos mandamientos. Por eso, queridos hermanos, Dios, que es el buen pastor, unge nuestra cabeza con perfume, nuestra copa rebosa hasta los bordes, de tal manera que esto es sinónimo de una imagen alegre, contenta y feliz. Vamos a decir, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Tendré salud, educación, vivienda y trabajo. Mi familia estará siempre alegre porque el buen pastor está conmigo, me protege, me da seguridad. Me hace reposar, me da tranquilidad porque me conduce hacia fuentes tranquilas. Vamos a estar tranquilos, vamos a estar contentos, motivados, vamos a estar en paz. Queridos hermanos, Dios repara nuestras fuerzas porque el Señor quiere que tengamos las fuerzas del águila, estemos rejuvenecidos, transformados, transformación en Cristo Jesús para todos nosotros. De igual modo dice, Dios es fiel a sus promesas, me guía, me orienta, me da seguridad. Muchas personas actualmente están desorientadas, no saben dónde vivir, con quién vivir, qué hacer, qué estudiar. Por eso el buen pastor nos guía, nos da orientación, dirección. Yo te invito para que vivas con propósito y puedas decir, Jesucristo es mi punto de referencia y como punto de referencia tengo luz, tengo paz, soy sal de la tierra, soy luz del mundo, el buen pastor me orienta. Aparte de eso, podemos decir, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Las cañadas oscuras de este día y de la actualidad es precisamente lo que yo mencioné al iniciar. Sobre todo la violencia y la guerra que mata, que roba y que hace tanto daño. Nada temo, Dios va conmigo, no tengas miedo, Dios te libera de todo lo negativo. Dios te libera de la peste funesta, de la red del cazador. Dios te libera de la pandemia y de toda perturbación. Por eso decimos, líbranos del mal. Queridos hermanos, que cada uno pueda decir, Dios está conmigo, yo camino con Dios y camino como peregrino acompañado de amigos, familiares, seres queridos y de la Asamblea Santa, del pueblo de Dios, que vamos caminando hacia la Loma Santa, hacia la tierra sin males, hacia la Nueva Jerusalén, hacia la Patria Celestial. Por eso, queridos hermanos, decimos, tu vara y tu callado me dan seguridad. Sobre todo en este momento, la seguridad en el ámbito de la alimentación. Dios quiere alimentos para todos, casa para todos, Dios quiere salud para todos, sin excluir a nadie, sin privilegiar a ninguno. Y por eso repetimos, preparas la mesa al frente de mis adversarios, unge mi cabeza con perfume y mi copa rebosa. Hace referencia precisamente al banquete al cual todos estamos invitados, hombres y mujeres de buen corazón, sin importar la raza, la nacionalidad, el partido político o la ideología. Todos estamos invitados a la alegría y a participar activamente en el banquete del Señor de señores, del Rey de reyes, del buen pastor. Sigamos el ejemplo de San Pablo, punto de referencia para todos. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, nada ni nadie podrá contra mí. A todo puedo hacerle frente. Y decía, vivir en la abundancia y en la escasez.
Sé vivir en todo porque Dios ha estado siempre conmigo. Queridos hermanos, los invitados a la boda, pero que no quieren ir a la boda, son muchos, muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son los que no quieren ir al banquete del Padre Celestial y vivir en la verdadera alegría y felicidad? Son todos aquellos que viven en la lógica del consumismo, comer, comer y comer, comprar y comprar. Los que viven en la lógica del materialismo, es decir, única y exclusivamente tener cosas materiales. Los que viven en la lógica del hedonismo, única y exclusivamente el placer. Los que viven en la lógica del individualismo, sin compromisos comunitarios y familiares. Los que viven en la lógica del gnosticismo, es decir, pensar que ciertos conocimientos nos van a dar felicidad. Los que viven en la lógica del hedonismo, única y exclusivamente el placer. La lógica del pelagianismo, es decir, pensar que nuestros propios esfuerzos, sin tener referencia a Dios y a su divina gracia, nos va a dar la verdadera alegría. Los que viven en la lógica del narcisismo se ven a sí mismos y no ven a los demás, sus dolores, sus miserias, sus tristezas. Los que viven en la lógica del colonialismo cultural, es decir, querer imponer a los demás cierto pensamiento. Aquellas personas que viven en la lógica del abreviaísmo, no untarse, dar órdenes. Esto le pasa sobre todo a muchos gobernantes que quieren dar órdenes, pero no se untan del pueblo y no viven la lógica de la encarnación. Dios, siendo rico, se hizo pobre y habitó entre nosotros. Aparte de eso, no quieren entrar en el banquete del Padre Celestial los fundamentalistas religiosos que critican a la otra comunidad cristiana, critican al otro sacerdote que no hace parte de su comunidad, o critican a aquellas personas que no tienen algún pensamiento como el de ellos. La lógica del cristianismo, la lógica de la inclusión, la lógica de la acogida, del acompañamiento, de la ayuda mutua. También no quieren entrar en las bodas y al banquete del Padre Celestial los racistas, excluyen a los de la otra raza, los que han perdido la fe en Dios, los indiferentes frente al hermano solo y desamparado, los que practican la violencia, el terrorismo y las guerras, quienes abusan del poder político, económico, social y eclesial. Todos estos están invitados, sin embargo, no quieren entrar a esa fiesta, a ese banquete, a la alegría del Padre Celestial. Sin embargo, hay una buena noticia, es que todos podemos entrar. Si permitimos que la gracia de Dios actúe en nosotros, vamos a entrar. Y de tal manera que todos vamos a estar felices, contentos, gozar de alegría, de amor y de paz. Hay quienes están en los cruces de los caminos, es decir, en las periferias existenciales. Y Dios le dice a esas personas, vengan, vengan a mi boda, vengan al banquete. Se trata de los migrantes. También los migrantes tienen derecho a entrar a la alegría del Padre Celestial. Se trata de los enfermos. Los enfermos también pueden entrar al banquete, a la alegría, al amor y al júbilo. Dios bendiga a los enfermos de Colombia y del mundo, a los que están enfermos de COVID-19 o de cualquier otra clase de enfermedad. Son los adultos mayores abandonados, se encuentran en periferias existenciales. Dios los acoge, los incluye, los abrazan. Que todos reciban el abrazo paternal y fraternal de nuestro Padre Celestial. Se trata también de los explotados laboralmente, de los niños en guerra, de los desempleados, de los habitantes de calle, de los indígenas, de los excluidos y marginados, de aquellos que no tienen voz. A todos aquellos Dios le dice, vengan al banquete del Padre Celestial. Ahora bien, queridos hermanos, para nuestro crecimiento personal, primero, tomemos parte en el banquete del Reino de Dios y digamos sí a esa invitación. Segundo, comprender que el velo, el paño y las lágrimas son pasajeras. Viene un cielo nuevo y una tierra nueva donde hay justicia, amor, paz, alegría y auténtica libertad. Vamos a decidir ser felices en tercer lugar. Hoy puedes decir, tomo la decisión, voy a ser feliz, voy a estar contento, voy a expulsar la tristeza de mi vida. Cuarto, vamos a hacer de Dios nuestro pastor que nos cuida, nos protege y nos da seguridad. Quinto, encontremos puntos de referencia para vivir bien, como por ejemplo el apóstol San Pablo. No se trata de imitar, se trata de tener un punto de referencia para hacer la voluntad del Padre Celestial, así como la hicieron estos hombres de Dios. Ahora bien, queridos hermanos, en oración vamos a decir,
Recibimos, Padre Santo, esta llamada. Recibimos y aceptamos la llamada a vivir en santidad y a ser de Dios nuestro pastor. Queremos prepararnos para vivir bien y para estar en ese banquete del Padre Celestial, es decir, para tener calidad de vida y para vivir en la alegría. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos proteja hoy siempre de todo mal y peligro. Amén. Recemos nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros todos los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó de María la Virgen, padeciendo el tiempo de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó, al tercer día subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas, y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconozco un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Elevemos, hermanos, nuestra plegaria al Señor, quien nos llama cada día para que lo sigamos con fe y digamos: llénanos de tu sabiduría, Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Oramos por todos los obispos del mundo, católicos, ortodoxos, anglicanos, independientes, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y así puedan fortalecer a la Iglesia en el amor y en la unidad. Roguemos al Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Por los jefes de las naciones, para que tengan el corazón abierto al soplo del Espíritu y puedan establecer en todas partes leyes que protejan a los pobres y a los débiles, roguemos al Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Por los maestros, para que encuentren la fuerza de anunciar siempre la verdad con el mismo coraje de Jesús, para que sean fieles a lo que enseñan, en pleno respeto de los que han sido confiados, roguemos al Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Por quienes son llamados por el Señor, para que no hagan sordos a su voz, y despreciándose de todo lo que lo ata, sigan con generosidad los pasos del Maestro, roguemos al Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Por nosotros, para que no caigamos en la tentación de bastarnos a nosotros mismos y nos fiemos y no nos fiemos en las palabras de Cristo, roguemos al Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Escucha, Señor, estas oraciones y haznos cada vez más conscientes de tu amor, abiertos a la acción de tu Espíritu, dispuestos a testimoniar con la alegría las maravillas que siempre obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que sea para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido,
celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando, por desobediencia, perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas. Los fuiste llevando con esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. ¿Y por qué? No vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva y alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio. Por el Papa Francisco, obispo de Roma, mi obispo Beiro de la Iglesia Reina de los Apóstoles, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los santos de allí, junto con toda la creación, libres ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él viene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos al Señor esa maravillosa oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démosles el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Porque la sangre de Cristo nos da la vida eterna. Amén. Amén. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los bendiga Dios con toda bendición celestial. Amén. Los haga siempre santos y puros en su presencia. Derrame abundantemente en ustedes la riqueza de su gloria. Los aleccione con las palabras de la verdad. Los instruya con el Evangelio de la salvación y los enriquezca siempre con el amor al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. La Sagrada Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios.